revivados por su palabra, es una oportunidad y privilegio diario de reencontrarnos. Es un gusto hacerlo cuando la Biblia es el centro de nuestro encuentro. Cuando Dios nos convoca para transmitirnos su mensaje a través de su palabra. Y ese mensaje nos renueva, nos reaviva. Para que así sea, pidamos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra, bendícenos para que entendamos tu mensaje y lo apliquemos a nuestra vida. Nada merecemos, pero con gratitud te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. En la continuidad sistemática de nuestra lectura diaria de la Biblia, hoy nos dedicamos al capítulo 5 del libro de Nehemías. Nehemías está centrado en la reconstrucción de la ciudad, pero también en la reforma social, espiritual, moral y religiosa. En este capítulo hay una abolición de la usura. Dice que hubo un gran clamor de parte del pueblo, de sus mujeres, contra los hermanos judíos, porque reclamaban el tema de mucha usura en cuestiones de préstamo. Hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Versículo 4. Otros decían, hemos tomado prestado dinero sobre nuestras tierras y viñas para el tributo del rey. Parece que este tema de préstamos, de intereses y de usura es bien antiguo. Versículo 5. Ahora bien, nosotros y nuestros hermanos somos de una misma carne y nuestros hijos son como sus hijos. Sin embargo, nosotros tuvimos que entregar nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. O sea que parece que los intereses eran cobrados con el servicio de esclavo de los hijos. Algunas de nuestras hijas son ya esclavas y no podemos rescatarlas porque nuestra tierra y nuestras viñas son de otros. Cuando oí su clamor, dice versículo 6, y estas palabras, me enojé mucho. Después de meditarlo, reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿ustedes exigen interés también a vuestros hermanos? Además, convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ahora sois vosotros los que vendéis aún a vuestro hermano para que nosotros tengamos que rescatarlos de nuevo. Una cosa dice, ¿cómo es esto? ¿Rescatamos? Ahora nosotros mismos nos vendemos entre nosotros. Y después tenemos que pagar el rescate. No es bueno lo que están haciendo. Ustedes no deberían andar en el temor de Dios para no ser objeto de burla de las naciones enemigas. ¿Cómo es que entre hermanos, entre familia, vamos a actuar así? Es tiempo de perdonar la deuda. Devuelvan hoy tierras, viñas, olivares, casas, la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandé de ellos como interés. Ellos respondieron, lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos como tú nos dices. O sea, la reacción, ¿no? Estuvimos mal, así que vamos a devolver y vamos a restaurar el mal que hicimos. Dice que la congregación respondió en amén, dice el versículo 13. La última parte del versículo 13 dice, entonces alabaron a Dios y el pueblo hizo conforme a esto. El versículo 15 dice, los primeros gobernadores que me antecedieron abrumaron al pueblo, les cobraban por el pan, por el vino, 40 siclos de plata, aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Trabajé mi parte en la restauración de este muro y no he comprado heredad
También todos mis criados estaban allí juntos en la obra. Y el capítulo termina con esta declaración. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Otra lección espiritual es que este mundo de pecado no se endeuda. Todos nos sentimos esclavos. Por causa del pecado estamos endeudados. Y esa deuda nos quita alegría, nos quita fuerzas, nos quita ganas, nos quita todo. Porque de la misma manera que una deuda material quita la paz, la deuda espiritual por causa del pecado nos atormenta y nos lleva a la aflicción, al dolor y a la angustia permanente. Pero amigos, tengo buenas noticias. Alguien ha pagado esa deuda. Y usted no tiene por qué cargar con la deuda del pecado. No se trata de Nehemías, no se trata de ningún rey del pasado, se trata del Rey eterno del universo. Jesucristo mismo ha pagado con su sangre, con su vida, esa deuda de nuestro pecado. Por lo tanto, usted puede liberarse de la angustia, del dolor, usted puede liberarse del tormento que le causa la deuda del pecado. Cuando Pablo pensaba en este tema, casi golpeándose, decía, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y cuando él decía eso, pensaba en la condena romana impuesta a aquel que había matado a una persona. La condena era la siguiente. Le ataban al cuerpo del asesino el cuerpo de su víctima. Y él tenía que vivir, caminar, dormir, comer con ese cuerpo atado. Era una manera de recordar siempre el mal que había cometido. Y Pablo toma esa ilustración, hace un símbolo y la aplica a la vida cristiana. Y dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Dónde voy a encontrar dinero suficiente para pagar esta deuda que no me deja dormir? Y en el cielo hay dinero suficiente, en Jesús hay sangre suficiente, en el Rey del Universo hay disposición suficiente para pagar la deuda de mi pecado. Usted no necesita llevar la angustia de la deuda, usted no tiene que pagar esa deuda. Jesús pagó la deuda por usted y por mí. Lo que necesitamos hacer es aceptar y reconocer que alguien pagó la deuda. Tenemos que reconocer en primer lugar que somos deudores. Y como ocurrió en el capítulo que meditábamos hoy o que leíamos hoy, reconocer la deuda, admitir, arreglar, reconciliar, ponernos a disposición de Dios. Si entre hermanos estamos endeudados, perdonemos. Y si la carga del pecado nos aflige, sepan que Dios ya pagó la deuda y está listo a perdonar. Ahora es un buen momento entonces para colocar nuestra vida endeudada delante de Dios y sentir la paz del perdón. Usemos este momento para orar.
Padre Dios nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque aunque inmensa es la deuda, Jesús asumió el costo inmenso de pagarla con su vida y con su sangre. Hoy aceptamos una vez más tu entrega generosa y te pedimos que en paz y en perdón nos ayudes a vivir en gratitud y en obediencia. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les envío un abrazo y nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.